Los mitos y leyendas son los tesoros más preciados de un país. Nos identifican y nos regalan relatos magníficos para futuras generaciones. Por ello, te estaré hablando de los mitos y leyendas del Ecuador. Pumapungo, localizado en Cuenca, era el destino de descanso preferido por los emperadores Inca. Este lugar estaba impresionantemente decorado y hoy en día es posible visitar sus ruinas. El lugar contaba con una fuente sagrada que era usada exclusivamente por el emperador. También se encontraba atendido por unas doncellas conocidas como las Vírgenes del Sol. Estas mujeres eran criadas desde pequeñas en distintas artes y habilidades que usaban para entretener a los emperadores. Nina era una de las vírgenes del sol residentes en Pumapungo y, aunque estaba prohibido, se enamoró de uno de los sacerdotes del templo. Este par solía reunirse en las noches de luna llena en los jardines del lugar. Cuando el emperador se enteró de este hecho, mandó a matar al sacerdote, pero prohibió que se le informara a Nina de esto. La doncella, al ver que su amante no acudía a sus encuentros, finalmente murió de pena moral. Se dice que hoy en día, en las mismas noches de luna llena, se puede oír su lamento entre las ruinas del lugar. Se dice que el guagua Auca es un demonio creado por el alma de un niño que nació y murió sin llegar a ser bautizado. Este aterra a borrachos en los caminos a altas horas de la noche. Se manifiesta con un chillido incesante que desespera a cualquiera. Los incautos, sin saberlo, buscan el origen del chillido, hasta que encuentran lo que parece ser un niño envuelto en una manta. Más tarde, las personas descubren cómo la fisionomía del supuesto niño cambia y se dan cuenta de que en realidad estaban cargando a un demonio. Cuentan que muchos han sido encontrados muertos y con espuma en la boca como resultado del encuentro con el guagua Auca. Los cañaris eran una etnia que estuvieron asentadas a lo largo de las provincias de Azuay y de Cañar. El término cañari viene a ser descendientes de la culebra y la guacamaya, lo que da una pista sobre la leyenda que se ha formado acerca de sus orígenes. Según cuentan, en aquellas tierras Pachamama mandó un diluvio que cubrió hasta la cima de la montaña más alta. Todo se destruyó y solo dos hermanos sobrevivieron, los cuales estuvieron viviendo en la cima esperando a que el nivel del agua bajara. A punto de morir de hambre, los hermanos descubrieron una cueva en la que había comida. Al día siguiente volvieron y de nuevo apareció comida. No entendían cómo llegaba hasta allí, hasta que un día se percataron que dos mujeres con forma de guacamaya eran las que dejaban allí el alimento cada día. Los hermanos y las guacamayas se enamoraron y tuvieron muchos hijos, siendo los primeros pobladores del Cañar moderno. Atahualpa es uno de los emperadores incas más conocidos de la historia. Por un lado, por ser el último antes de la llegada de los españoles, y por otro, por sus salvajes y sangrientos actos de batalla. Fue su padre el que le enseñó a ser tan sanguinario.
enseñándole desde joven el arte de la guerra y técnicas de caza. Precisamente durante su infancia, Atahualpa merodeaba los bosques de Cusco en busca de poder cazar algún animal. Al rato, se cruzó en su camino un hermoso guacamayo que se posó tranquilamente en un árbol. Atahualpa pensó que sería una buena pieza y no paró hasta que lo mató. Orgulloso volvió a casa para mostrarle el trofeo a su padre, a sabiendas que era una especie difícil de conseguir. Pero justo antes, Atahualpa se encontró con su madre, la reina Pacha, la cual le dio una hermosa lección. Al enemigo solo se le ataca en la guerra, ya que posee armas para poder defenderse. Luego tomó el oro y le hizo un tocado a su hijo para que siempre recordara aquellas palabras. Esta leyenda se extendió a principios del siglo XVIII y sigue teniendo protagonismo en la cultura popular ecuatoriana. Cuenta la historia de cómo una mujer elegante con vestido negro y velo en la cara se apareció a los hombres que a medianoche rondaban las calles estando borrachos. La mujer misteriosa y atractiva llamaba la atención de los hombres con una dulce fragancia. Ellos caminaban tras ella, pero nunca conseguían alcanzarla. Callejeaban hasta que ella se detenía a escasos metros del cementerio general. En ese momento, la mujer se daba la vuelta y al quitarse el velo, la fragancia se convertía en un olor nauseabundo y su bella imagen de su cara tomaba la forma de calavera. Los ebrios hombres entraban en shock y empezaban a convulsionar en el suelo hasta que fallecían. Era su castigo por ser borrachos e infelices a sus esposas. Iwia era un demonio que solía atormentar a la comunidad Shuar en la selva. Un día devoró a todos los miembros de una familia con excepción de un niño pequeño. Este lo llevó a su guarida en donde lo crió y le hizo creer que era su padre. Etza creció y su tarea era la de proveer pájaros a Iwia como postre. Un día se percató de que ya no quedaban más aves en el bosque y se hizo amigo de una paloma llamada Yapankam. Esta le comentó lo que había sucedido con sus padres y le dijo que la única manera de devolver los pájaros a la selva era la de introducir las plumas en una cerbatana y soplar. Así hizo Etza y decidió matar al demonio para liberar a las aves de su yugo. Hasta aquí el video de hoy, espero sus comentarios. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales donde más estoy activa. Y hasta un próximo video. Chao.